Mami, ¿puedo hablar contigo? ¿Qué pasó? ¿Quién es él? ¿Dónde encontraste esto? Mami, mami, tranquilízate. No, mamá, por favor, sin que te esfuerces, nada más dime, dime quién es. Cecilia, no lo busques. Yo sé que no te gusta hablar de él, pero mamá, necesito saber la verdad. Por favor, entiende. No hay nada que buscar. Tu vida está aquí, Cecilia. Ma, tranquilízate, mamá, por favor, tranquilízate. Por favor, tranquilízate, mami, tranquilízate, por favor. Respira, tranquila, por favor, mami, tranquila. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿A dónde va? A la Coliseo, por favor. En el centro, ok. En el centro. Señor, ¿usted conoce a esta persona? ¿Cómo no, señorita? Es la cabra Velázquez. Se llama Héctor, ¿no?
Pues nadie lo conoce así, ¿eh? Pero sí, sí, es el mismísimo Héctor Velázquez. ¿Usted sabe dónde puede encontrarlo? No, pues eso sí, no, señorita. Él a veces viene por aquí, pero habla con el jefe un rato y se va. ¿Usted de qué lo conoce? Es mi familiar. Bueno, no lo conozco, a eso vine. Ah, pues yo le recomiendo que venga mañana. Más temprano, porque ahorita ya vamos a cerrar. Y no es bueno que ande por aquí solita. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, soy de Puebla. Usted lo conoce muy bien. ¿Me podré contar algo sobre él? Uy, señorita. Si yo le contara. Mire, yo estoy aquí desde que la cabra era invencible. Solía terminar sus peleas en el primer round con un gancho a la quijada. ¡Pah! Y no sabías por dónde. ¡Pah! No, hombre, era la cabra cabrona, entonces así le decían, ¿eh? Pero bueno, tuvo varias broncas personales y se tuvo que retirar. Pero de que fue grande, fue grande. Disculpe, señorita, ya vamos a cerrar. Véngase mañana y hable con el jefe. Él le puede dar mejor razón. Gracias. ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Yo solamente vine a buscar a un hombre, pero... ¡Contesta, carajo! ¿A quién buscas? A Héctor Velázquez. Ese hombre ya no existe. Yo lo maté. ¿Murió? ¿Qué me pasa? ¿Una vez más te desapareces? ¿Una vez más no tengo ni puta idea de dónde estás y me preguntas no, qué no, me no, pasa? No. A ver, Elena, ya se había hablado de esto. Esto es lo que le da de comer a ti y a mi hija. No, 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 no. Una cosa es que tú seas boxeador y otra cosa muy distinta es que ni siquiera podamos ir a verte pelear porque alguien nos está siguiendo toda la vida. ¿Sí te das cuenta o no? Y yo nada más te recuerdo una cosa. Tú tienes una hija, ¿eh? Vente, mi vida. ¿De dónde sacaste esto? ¡Contesta! Mi mamá me la dio. Mi mamá acaba de fallecer. Mira. No sé qué buscas, ni qué quieres, pero estás en una situación muy peligrosa, ¿me entiendes? ¿Sí me entiendes? Lupe, busca a Lupe, Lupe, el que trapea, el que barre. Dile que te diga dónde vivo, espérame ahí, tengo algo que te pertenece. Corre, corre, espérame ahí, ¿eh? ¿Dónde vive Héctor Velázquez?
No, ¿dónde vive? Calma, señorita, no. Cálmese, mire. No. Allá arriba, donde está el foquito ese. Ya. Vaya. ¡Con cuidado! Nada, cabrón. Por tu pinche culpa perdimos un chingo de la... Te vas a morir, infeliz. ¡Te vas a morir, cabrón! ¡Vete! ¡Múrale, güey! ¡Párese, cabrón! ¿Con qué mano recibiste la lana, pendejo? ¡Con esta! Tienes ni idea en lo que te estás metiendo. Mejor lárgate. No te metas en broncas que no te corresponden. ¡No te muevas! Cecilia, vete. Hazme caso, vete ya. Dame esa arma, y todo habrá terminado. Ella no les debe nada. Déjenme en paz. ¡Órale! Lárgate, no, lárgate. No, pasó aquí. No, Lupe, llévatela. Llévasela. Vente. No. Vámonos, mija. ¡Papá!